Celestial Estéreo. De la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto dice 2 de Timoteo capítulo 4 el verso 7. Y en Lucas capítulo 21 el verso 15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos al tiempo devocional. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Un día más, una oportunidad más que Dios nos da para compartir de su palabra a través del tiempo devocional. El devocional para el día de hoy se llama En la buena batalla. Bienvenidos. En la Biblia hay muchos ejemplos de batallas físicas y batallas espirituales, donde Dios pelea a favor de los que confían en Él, de su pueblo escogido. Pero también el Señor nos enseña a pelear las batallas de la fe, pues hay muchos enemigos reales, tentaciones, el maligno y mi propia tendencia al pecado, mi propio yo, que debo vencer en una lucha sin tregua, como dice Hebreos capítulo 12, el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estos enemigos no deben ser enfrentados guiados por nuestras propias intenciones, ni por nuestros propios pensamientos o ideas humanas. Recordemos que siempre llevaremos las de perder cuando nos dejamos guiar por nuestros sentimientos o cuando pensamos que nosotros mismos somos capaces de ganar en estas peleas espirituales que están a otro nivel. Según Zacarías capítulo 4, el verso 6. Con la guía de su palabra, con la fe de que Dios estará en medio de cada batalla, dándonos palabra y sabiduría para derrotar todos los argumentos en contra de la verdad de Dios, toda mentira que quiera desviarnos del camino. Entonces, para esto debemos entrenarnos para la batalla, estudiando y obedeciendo las enseñanzas de Dios, ejercitándonos en la piedad, así lo dice 1 de Timoteo capítulo 4 el verso 7, y esforzándonos cada día porque crezca en nosotros todas las virtudes de Cristo. Un atleta se prepara 4 años para competir por una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Un soldado tiene todos los días un entrenamiento duro y fuerte para prepararse para la guerra. Si ellos se preparan, se entrenan para cosas temporales, ¿cuánto más nosotros debemos prepararnos para ganar esas batallas, que tienen un fin eterno, que tienen un premio que será para toda la eternidad? La clave para ganar cada batalla espiritual está en pelearla de rodillas. Le invito hasta ahora para que oremos y nos conectemos con Dios, quien nos da la victoria en todas nuestras circunstancias. Señor Jesús, yo te doy gracias por este día y la oportunidad que me das de estar en tu presencia otra vez. Hoy pongo delante de tu presencia, Señor, este día. Este día que vendrá con afanes, con pruebas, y será una batalla, la cual debo pelear, pero no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Señor, dame nuevas fuerzas para pelear la buena batalla de la fe, para mantenerme firme en ti y para prepararme para la carrera de la vida, guardando tus principios y tu verdad. Que no me dominen mis emociones, porque sé que con ellas no voy a poder vencer. Hazme un guerrero valiente, esforzado, un soldado del ejército de Dios, para que al final pueda ser condecorado con honores cuando tú me llames a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Demente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo.
grandemente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí. Celestial Estéreo. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada.